Rascaeta. Rascaeta para Cavani. Cavani que no puede. Cavani que no va. Sigue tocando ahora. Le queda Rascaeta y está. Está. No, no. Cavani. ¡Gol! ¡Gol! Edinson, el matador Cavani, Uruguay 1, Panamá 0, gran pero gran jugada de Rascaeta, lo habilita solo la salida del arquero Alex Rodríguez y Cavani entró por el segundo palo y la tocó, solamente la tocó al fondo del arco, Uruguay 1, Panamá 0. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cavani! Gran jugada colectiva entre Jorginho y Rascaeta que mandó el centro. Que no le quedaba cómodo para rematar. Tiró una gambeta y apareció por el segundo palo. ¿Quién sino? El matador Edinson Cavani. Para abrir el marcador aquí en el Estadio Centenario y poner a Uruguay 1-0 arriba. ¡Vamos, selección! ¡Qué bien, qué bien, qué 39. Bien! Decime. Perdón. Qué bien, qué buena jugada. Pudimos romper, muchas gracias, compañeros. Gran trabajo el de ustedes ahí en bancada de prensa del estadio. Pudimos romper, ¿no? Una defensa que estaba bien parada de Panamá. Triangularon esa pelota que le quedó a Cavani contra el segundo palo. Y Cavani la manda a guardar. Edinson Cavani otra vez haciendo gol y gana la Celeste 1-0. Centro que viene al área ahora de Pedro Baloyes. Ahí está, sabe, jugando. Y ahora la trae Facundo Pelistri. Pelistri toca la pelota rápidamente para Nico de la Cruz. Se viene la contra. Pica por este lado Torreira. Pica por este lado Torreira. Queda corto el balón y corta Jorge Gutiérrez. Gutiérrez juega en corto. La regaló. Ahí está, le queda Torreira. Le pega a Torreira. Torreira tocó atrás. Le quedó Cavani. Cavani que hace, Cavani que sigue. ¡Penal! ¡Penal, sí, señor! ¡Penal! ¡Penal para Uruguay! ¡Penal del arquero Alex Rodríguez! Sobre el matador Edinson Cavani. Es penal y puede estar en segundos, Andy. Qué arranque de segundo tiempo, gran jugada, gran recuperación de Facundo Pelistri, colocó la pelota hacia Lucas Torreira, se la dejó de taco a Edinson Cavani que eludió al arquero y le comete falta. Falta y tiro penal para Uruguay, puede estar en segundo acá. Penal que lo va a patear el mismísimo Edinson Cavani, señoras y señores. Acá en el Estadio Centenario, que está hermoso. Hermoso está el Estadio Centenario para gritar en el arranque nomás del segundo tiempo un posible gol de Edinson Cavani. Va a llegar el matador. Penal que fue sobre él. Lo charla el arquero Ale Rodríguez a Cavani, pero a Cavani lo vas a charlar. A Cavani. Se prenden los flashes en la tribuna del Estadio Centenario. Va a pitar el árbitro chileno. Cristian Garay le dice que no invadan el área, que no pisen ahí a ninguno, ni Panamá ni Uruguay. Va a llegar Cavani, está el arquero Alex Rodríguez en el arco, va a llegar el matador, tenemos 47 minutos, va a llegar Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Otra vez él, tire la flecha, matador, grítelo, pueblo uruguayo, Uruguay 2, Panamá 0, balón a la izquierda, arquero a la derecha, y en el inicio del segundo tiempo, el matador Cavani otra vez. Qué golazo, arquero para un lado, pelota para el otro, y Uruguay de arranque nada más, se pone 2 de ventaja, duplica. El marcador Uruguay que ahora lo gana cómodamente 2-0. ¡Qué grande! Edinson Cavani lo disfrutamos nosotros. Sale jugando. A ver ese, ¿cómo viste el gol del matador Cavani? No, muy bien Cavani, que está en un momento muy bueno, que jugó muy bien contra México, que jugó bien con Estados Unidos, pero no se le había podido dar invocar una pelota. Y ahora Cavani que gana confianza, que la gente lo quiere mucho, se merece este gol Edinson Cavani. Son 58 los goles de Cavani con la camiseta celeste. Trae el balón rápidamente, ahora controla el platinado el futbolista Ronald Araujo, jugó para Muslera, Muslera tocó en corta ahora para Sebastián Coates, lo va a presionar allá el número 9 Córdoba, a ver qué hace Coates, sale muy bien Sebastián Coates, toca la pelota para Vecino vino con Cavani, Cavani jugó para el Alcone y se viene la contra uruguaya, pica Pelistri por derecha, mira el pelotazo de la cruz para Pelistri, avanza el número 8, sigue Pelistri, va Pelistri, va a entrar al área, engancha Pelistri, tocó para Suárez, le quedó de la cruz. ¡Gol! ¡Gol!
¡Nicolás! ¡Nicolás de la Cruz! Gran jugada de Pelistri que quedaba corta. La pelota le queda derivada al número 7. Saca un latigazo de derecha contra el palo derecho del arquero Rodríguez. Y en 58 minutos, Uruguay 3-0. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de la Cruz! ¿Cómo recibió la pelota de un desborde de Pelistri? Que quiso amagar, no sé qué quiso hacer Pelistri, pero el rebote le quedó a De la Cruz, que remató potente abajo, lejos del alcance del arquero de Panamá y Uruguay. Uruguay que saca 3 de ventaja. ¿Y qué quiere que le diga, Mateus? ¿Qué quiere que le diga si quiere? Esta selección me ilusiona para Qatar. La verdad que ilusiona mucho, ¿no? En todos estos amistosos, en los últimos partidos de eliminatoria, pero Uruguay ilusiona. No hay que, bueno, ser mufa, pero ilusiona. Perfecto, veremos por quiénes serán las variantes. También déjame mandar otro saludo para Josefina Sanguinet, una niña, hija de unos compañeros de trabajo, que está ahí prendida a la transmisión. Josefina Sanguinet, saludo para ella. Sale jugando ahora De la Cruz tocó para el Alcón, Valverde vino otra vez para el número 7. Arranca Ndonga De la Cruz, tocó la pelota para Damián Suárez. Está Maxi Gómez, está Cavani, centro que viene, está Maxi, Maxi, gol, 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 gol. Maxi el tanque Gómez, gran jugada, gran corrida de la Cruz, tira al centro, al medio, el defensa no la pudo sacar y solo entró en el área chica, la tocó hasta el fondo del arco y Uruguay 4, Panamá 0, Santi. Otro golazo Uruguay, pasa al medio, todos eludieron la pelota. La pelota quemaba por el medio, apareció Maxi Gómez para empujarla, para vencer la resistencia nuevamente del arquero panameño y poner el 4-0. ¿Pero qué es esto? Una fiesta celeste aquí en el Estadio Centenario. Goleada y épica de la selección uruguaya. Bueno, se vienen los cambios. Se va el número 10 y el número 6. Muy bien, el número 10 es Buitrago. Increíble que se haya ido cuando entró por un lesionado. Y se va el número 6, Rolando Botello. Ingresaron con la 20 Carlos Rivera y con la 19 Jordan Guirón a la cancha. Perfecto, sí. ¿Cómo viste el gol ahí, Ezequiel, en estudios? No, la verdad que hermoso gol de Uruguay, con una jugada muy bien construida y un Uruguay ganando 4-0, gustando, goleando, regalándole goles a la gente que vino, que apoyó, y era lo que la gente venía a ver, a ganar Uruguay primero y goles, ¿no? 4 goles, atacá Uruguay, está cumpliendo. Jugando Uruguay del fondo, pelota para Rossi, jugó en corto con el futbolista Matías Viña. Tocan corta nuevamente para Sebastián Coates juega más al medio para el número 20. Hablamos de Mauro Arambarri. Arambarri jugó con Varela que sale jugando ahora en corto con Nico De la Cruz. La cambia todo al otro lado para Emanuel Ugarte. Ugarte que sigue jugando rápidamente al otro lado allá para que la lleve el Halcón Valverde. A ver qué pasa con esto. Toca en corto nuevamente ahora para Guillermo Varela. Varela que avanza, Varela que va, y la pide Maxi Gómez, vino para De la Cruz, lo dejó pasar, ahora se viene Varela, sigue el 2, entra al área, tira al centro, llega del otro lado Rossi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Número 9, Diego Rossi, gran centro de Guillermo Varela. Diego Rossi entra en el segundo palo, cabecea el primero del arquero Rodríguez. Uruguay 5, Panamá 0, Sandy. Cayó la lotería en el Estadio Centenario. 5-0 para Uruguay. Y ahora se vienen 3 variantes en Panamá. Noche más que soñaba, pero Uruguay le salió de todo a la selección uruguaya. Balance más que positivo en estos 3 amistosos.